Ay, signore, come le va? Muy bien. Suc, 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 suc. Un, dos, tres. Hay que hacer gimnasia. En el trabajo hay que hacer gimnasia. Porque estamos mucho tiempo sentados. Sí, es muy feo. Es muy feo. Es muy feo lo que está pasando, Mercedes. Bueno, es verdad. Tenemos dos curiosidades. Sí, dos curiosidades en el programa del día de hoy. Una que tiene que ver con cuando viene el capataz de la obra, le dice, muchachos, ¿necesitan algo? No, dicen todo. ¿Está todo bajo control? Tranquilo, nosotros hacemos lo que vos nos dijiste. ¡Listo! El tipo se va confiado. ¿Está todo bajo control? Sí. Quédate tranquilo, tengo que tumbar esta pared. Sí. Está bien. Pero fíjate que hay una autopista. Quédate tranquilo. Oh, si esto es una pavada, ¿sabés cuántas veces lo hice? Un montón. Bueno, nos vemos en un rato, dale. Anda tranquilo. ¡Ay, no! Una demolición que fue en la ciudad de Tafalgia, en Navarra, España. Se llevó a cabo este derribo de una antigua casa luego de realizar los estudios pertinentes para su ejecución, que no iba a haber incidentes. Sin embargo, no todo salió como se esperaba. La empresa contratada para el derribo calculó que la fachada caería hacia atrás. Sin embargo, la caprichosa estructura cayó hacia adelante. ¡Qué peligro! Justo, decir que gracias a Dios no iba nadie en auto, ni en moto o en bici, porque... No, Dios mío. Iba a ser un desastre. Bueno, no hubo daños para lamentar de transeúntes, ni de autos, ni de motos, ni de bicis, ni de nada. Justo en ese momento no pasaba nadie. Terrible. Bueno, si yo le tengo que preguntar a usted, y cambiando totalmente el ángulo de la información, dijo Santo Biasati, si yo le digo a usted... ¿Está conforme con el trabajo que hace? Sí, que sí. Muy bien. ¿Es el trabajo que siempre quiso tener? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Bien. Usted dice, hay gente que tiene trabajos mejores que el mío, sin duda. Seguro. Y hay gente que tiene trabajos peores. También. Por ejemplo, te juntás en el boliche con una persona y decís, ¿cómo te va? Bien. Che, ¿a qué te dedicas? No, yo laburo en la tele. ¿Y vos? Yo olfateo sobaco. Ay, no. Olfatea sobaco. ¿Ese es su trabajo? Sí, señor. Ah, no. A eso se dedica. En inglés se llama armpit sniffer, que sería algo así como el olfateador. Se cataloga a las personas que tienen como profesión oler las axilas, chicos. ¿Qué? Bueno, ahora le cuento. Los olfateadores de axilas trabajan para empresas que fabrican desodorante y perfumes. No están preparadas estas fotos, ¿eh? Estas son fotos de trabajo. Y ellos huelen las axilas para garantizar la calidad de los productos en esta zona del cuerpo. Por ejemplo, las personas que se dedican a este trabajo logran oler por día 60 axilas por hora. ¿Qué? Por hora. Bueno, esa manito no me... Bueno, acá la señora por lo menos le puso un adminículo ahí. Pero este trabajo no solo implica oler, sino también investigar y experimentar para saber si los productos están funcionando correctamente o, de lo contrario, manifestar que no hay garantía. Es decir, la llaman, usted le dice, Mercedes, venga, por favor, a mi oficina. Sí, el jefe de control de calidad. Le dice, ¿cómo estuvo la olfateada del día de hoy? Porque es muy feo el término, pero bueno, ¿cómo estuvo la olfateada? Y mire, le digo, la verdad, el último producto a mí no me cierra listo. Es decir, mire la responsabilidad que tiene usted. Porque si usted le miente, le dice, primera, un aroma. Listo, sale el producto a la venta, no va a tener éxito. ¿Y quién es la responsable? Usted. Claro. Entonces usted cuando dice, ¿cómo estuvo la olfateadita de sobaquele hoy? Mirá, del 10 al 40 hay algún problema con el coso porque no anda bien, ¿eh? Así que no se queje del trabajo que tiene, porque le puede tocar un trabajo como este. Un error. ¿Vio que hay cosas raras en el mundo? Sí, sí. Me espanto. Gracias.